Empieza. Vamos allá. Se viene la PlayStation 5 Pro. Mi pregunta es, ¿podrá mover juegos a 60 FPS? Se viene la nueva era. Hi, I'm Mark Cerny. Joder, I'm excited to be here to talk about the newest addition to our console lineup. Vale. PlayStation 5 lo que pueda, ¿vale? And how it advances gaming Vaya technology. Gente. But first, I want to take just a minute to look at what we put in the original PlayStation 5 and how it delivers an exceptional gaming experience. A ver, espérate que pongo subtítulos. Ah, no puedo. No hay. When PS5 debuted in 2020, it brought a lot to the table. 8 Zen 2 CPU cores form the brains of PlayStation 5 and enable high-speed complex gameplay, with character counts reaching into the hundreds and frame rates that can be as high as 120 frames a second. PS5 has a powerful RDNA 2 GPU, which can render anything from intricate details to fantastic worlds with fast panoramas to explore. Ray tracing allows for dramatic visual improvements, including reflections off of water or glass, and the realism that comes from real-time global illumination. Custom SSD can load data at breathtaking speed, resulting in ultra-fast transitions between game worlds. And data streaming rates so high that traversal speeds are essentially unlimited. You okay? I'm working on it! Tempest 3D Audio Tech brings an unparalleled sense of immersion to the sound of the games. El Demon Souls. With audio so real, you may not even need to see the enemies to know exactly este me encanta where they a mí, are. El Returnal. Finally, the DualSense controller has haptics that let you feel through your hands what your character is experiencing inside of the game. It's wonderful to see such variety and richness of game experiences. Creators have made amazing use of the hardware capabilities, but when I talk to them, I do hear about their desire for more graphics performance. The dreams of the developers are bigger than can be supported at 60 frames per second, and that leads to an aspect of modern gaming that we're all familiar with, graphics modes. It can be a difficult choice for players. Fidelity modes emphasize the visuals, typically through higher resolution rendering. These modes might also have enhanced detail or use more ray tracing. But the games only run at 30 frames per second. The visuals can be choppier and the controls less responsive. Qué guapo, loco. Performance modes emphasize frame rate and interactivity, typically choosing to run 60 frames per second. Puto Ghost of Tsushima, ¿cómo se ve? Mainly by reducing the graphical detail until those frame rates can be achieved. When asked to decide on a mode, players are choosing performance about three quarters of the time. Removing that decision, or at least narrowing that divide, is one of the key targets for PlayStation 5 Pro. We want to give players the graphics that the game creators aspire to, at the high frame rates the players typically prefer. Yeah, pero eso lo decís ahora, nunca lo cumplís. PS5 Pro substantially improves over PlayStation 5 in three ways. Here's what we call the big three. The first, three. We made Vamos the GPU much larger and increased the speed of the memory it vale. uses. The result is rendering that's up to 45% faster. Vale. Second, más we made CPU, major más upgrades RAM, to the ray tracing, y mejor taking performance a streamlined con la IA, accelerated gente. Approach that allows calculation Advanced of the rays ray at double or even triple the speeds of PlayStation 5. And finally, we added custom hardware for machine learning and an AI library called PlayStation Spectral Super Resolution, or PSSR for short. PSSR analyzes the game images pixel by pixel and can add an extraordinary amount of detail. Eso que estáis viendo, el PSSR, es DLSS, ¿vale? Ya está, básicamente. O sea, lo que pasa es que le han puesto el nombre de Play delante. Involved, the results can be pretty amazing, with graphics showing something like fidelity levels of detail, but at double the frame rate. Here's The Last of Us Part 2 running on PS5 Pro. It has huge amounts of detail and targets a super smooth 60 frames per second. De AMD, ya está. Let's compare this to the fidelity mode on PS5, which is only running at 30 frames per second and is therefore much choppier. This goal of delivering almost fidelity-like graphics at performance frame rates has been achieved for a broad set of titles, including Marvel's Spider-Man 2 and Ratchet and Clank Rift Apart,
we can see that PS5 Pro is close to doubling the power of PlayStation 5. Se nota mucho en el suelo, ¿eh? Another way to compare the two consoles is to look at PS5 Pro versus No, son iguales, no, fijaros en el suelo. Cuando se mueve el personaje en la Play normal no renderiza el suelo, lo hace borroso y en la otra se ve perfectamente. For this, my favorite is the parade scene from Ratchet and Clank. Distant details are much clearer. And here we can see Marvel's Spider-Man 2 is noticeably Está todo higher más detallado resolution y magnífico. Throughout the scene, including the trees and procedural cars. So overall, some remarkable improvement to the games. On PS5 Pro, we can see increased sharpness to the graphics or smoother and more responsive gameplay. This is the big three. Pero vamos, que tampoco es una mejora que tú digas, Dios, qué locura, si se ve casi igual. El tema es que permitas una puta vez jugar a 60 FPS con los gráficos como tienen que estar, ¿sabes? Que no tengas que poner un modo Fidelity o el modo Performance este. Que, por ejemplo, uno de los problemas que tenía el Final Fantasy Remake, el 7, era que si lo ponías en Performance, se veía súper borroso. Súper mal. Tuvieron que meter un parche a arreglarlo. As well as to the hair and the skin in cinematics. Open up, guys. Jorf's orders. Good enough for me. ¿Y no es un poco tarde ya? Ray tracing is finding broad usage as well, particularly when the games are focused on higher frame rates. The faster hardware in PS5 Pro can make a real difference. Allowing Gran Turismo 7 to add ray-traced reflections between the cars in gameplay. ¿Cómo se ve el Gran Turismo? También te lo digo. While continuing to support their targeted 60 frames per second. That boost in ray tracing is also delivering big wins for Hogwarts Legacy. Allowing not only for better reflections and a greater variety of reflective surfaces, but also for further realism in the casting of shadows. I hope you've enjoyed this run-through of the technology behind PlayStation 5 Pro. Simply put, it's the most powerful console we've ever built and a worthy addition to the PS5 family. Let me wrap this up by giving you a quick look at a number of games running vale. on the new console. Vamos a ver cómo es estéticamente. Va a tener las rayas negras a los lados, ¿no? Sí, míralo. Esto ya se había filtrado. Tiene cortecitos R7. Tienen que anunciar el puto Venom ya, ¿eh? Iba a salir antes que el Wolverine. Y se filtró todo, ¿os acordáis? The First Kulenstan. Dragon Dogma. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta que se les ha ido la pinza completamente! 800 pavos por un DLSS. Digital y sin lector, ¿no? Ay, Dios mío. 7 de noviembre.
Imagino que si lo quieres con lector, 100 pavos más, 900. Buah, chaval. Vaya ida de puta olla, ¿eh? De esta gente. O sea, los rumores decían que iba a costar 600, 550 como mucho. Esto es una barbaridad. Hostia puta, qué castaña, chaval. Por un DLSS, 800 pavos. Yo estoy flipando, ¿eh? Y no te trae ni siquiera el Vertical Stand, gente. Lo venden aparte, pone. Si la quieres te poner así, tienes que comprártelo, ¿sabes? Por un cacho plástico de mierda, tío. Hostia puta, qué locura, chaval. Estoy alucinando. No esperaba esto, ¿eh? Yo pensaba que iba a salir ahí 500, 600, ¿eh? Dios, estoy alucinando. Es una puta locura. Es muchísimo, ¿eh? Esto se cree en Apple, ¿sabes? A ver, pues lo mismo que está pasando un poco con Apple y con los iPhone y con las mierdas estas, gente, cada vez lo sacan más caro porque saben que los gilipollas los pagan. Pero me parece una burrada para una consola esta pasta. O sea, es lo que vale una gráfica, incluso más barato. Una gráfica con DLSS, una serie 90, o sea, una serie 40. ¿Cuánto vale la 4080 ahora mismo, gente? O una 4070 Ti, ¿sabes? Pues fíjate. No sé. A mí el precio me parece muy caro. Creo que va a haber muchos lloros por esto, ¿eh? Me parece una burrada, ¿eh, gente? A mí me parece una burrada, pero yo creo que va a haber muchos lloros porque la gente está acostumbrada a que las consolas precisamente valgan ese precio bajo. ¿Sabes? O sea, al fin y al cabo la consola no deja de ser algo que es económico para que todo el mundo pueda acceder y jugar a juegos tochos. Entonces, claro, esto pues ya no es económico, quiero decir. ¿Quién se va a comprar la Play 5 Pro por 800 pavos? Prácticamente es mejor que cambies de gráfica, ¿sabes? Si tienes PC. Bueno, a ver, la veo muy cara, pero bueno. La veo muy cara. Y sin lector, ¿eh? Y sin el vertical stand ese, tú. Hostia, uf, durísimo, ¿eh? No sé. Imagina decirle a tus padres que te la compren. A ver, no lo sé porque yo ya no vivo con mis padres. No sé lo que. No sé, no. Imagínate que llamo ahora a mi madre y le digo, mamá, ¿me compra la Play de 800 euros? Con la edad que tengo, pues es un poco raro, ¿no? Pero no sé, no sé. A ver, los chavales se lo dieron a los padres, tal, pero sí. 920 con lector, pero se ha confirmado que vale 900. ¿En serio? 920 con lector. ¡Qué locura! Si vale casi 1000 pavos la Play. Pero eso no está confirmado, ¿no? ¿Lo han puesto ya en algún lado? Tío, me raya mucho también, aparte del precio, que no hayan dicho, chicos, en el siguiente State of Play, o dentro de 2 semanas, o dentro de 3, vamos a presentar nuevos juegos que van a sacarle todo el partido a la Play. O sea, anuncias la Play, le metes 800 pavos y te vas tan tranquilo. Pones el precio y te piras. Coño, alegra a la gente con algo, ¿no? Enseña algo tocho, ¿no? Vamos, digo yo, no sé. Hostia, me parece una burrada. Pero bueno, no sé. Al final es por un DLSS. Me gustaría ver qué opina la gente. Vamos a verlo. ¿Qué ha dicho? ¿Lo ha visto Alex esto, por ejemplo? Que no sé si Alex está en directo viéndolo. Imagino que sí. ¿Por qué no se me actualiza la puta web de los cojones? ¿Qué ha dicho? Peck se indigna. A ver. Es imprescindible. Vertical está por ¡Hostia, separado. toma! 800 ¡800 cuca. pavos! ¡800 pavos! ¡800 sin lector! Me voy. Se lo tiene que gastar, ¿eh? ¿Cuánto decía? 650 699 o decía. No, no, él decía 650. Yo decía 699. Que pagues 800 y no te pongan la peana. Sí, Tu madre es ahora, totalmente, sí, ¿eh? viene, igual, viene Esto es lo peor que he visto en mi vida. Igual, sí, viene El ridículo más espantoso que he visto en mi vida. Es muy duro, ¿eh? Esto es muy duro, ¿eh?
Y es verdad, gente. O sea, vale demasiado dinero. Para un DLSS, ¿sabes? Y un poquito más de RAM. Ahí está. Joder, tío. Qué locura. Pero bueno, en fin. Me imagino cuántas As 5 Pro se van a regalar en este canal. ¿Alcanzará una para cada uno? Esos 60 FP son más falsos que los sorteos de este canal. Payaso, saludos de Neo. Vale, Neo. Te vas todos los meses un mes baneado. Vuelves, pones eso, ¿vale? No pasa nada, te vas otro mes, venga. Neo, o sea, no, si, escúchame, tú no haces por cambiar, yo tampoco, o sea, me da igual, o sea, te vas a ir cada puto mes, te vas a ir baneado de mes en mes. Ya llevas 19 meses baneado, ¿vale? Y vuelves 19 meses y me pones que los sorteos son falsos, que no sé qué, no sé cuándo. Vale. A ver, expulsión temporal a Neo. Hostia, ¿cuánto tiempo se ha ido? Adiós, dice. Amigos. No, amigos no, hijo de puta, eres un hijo de puta. Vale, gente, a ver, mi valoración es que es una fumada histórica, o sea, es muchísimo dinero por una consola, demasiado, teniendo en cuenta que las consolas tú las pillas porque es una opción económica, te vale menos que una gráfica, y eso es lo que es increíble de una consola, ¿vale? O sea, vamos a ser honestos, que una consola valga 500 o 600 euros de este tipo es la hostia, es increíble, es impresionante, ¿vale? Obviamente luego nos reímos de los FPS y de no sé qué, y del modo de fidelidad y del modo performance y todo lo que quieras, porque precisamente es que las consolas no dan para más los pobres porque valen poco dinero, pero es que esta vale una pasta. Y vamos a ver qué tal. Y no me parece que tenga tanta potencia como debería. Entonces, la opción económica de Play, de que la consola ahora es económica y tal, se va un poco a la verga con esto. Y no sé si las demás consolas van a hacer lo mismo. Habrá que ver la Switch 2 qué hace. Pero yo creo que la Switch 2 no lo va a hacer. Y Xbox a lo mejor sí que se apunta a la fiesta, ¿sabes? Igual quieren subir un poco el precio de... O sea, yo creo que me da la sensación de que Play, igual que Microsoft, está un poco hasta la polla de perder dinero con las consolas. Y han dicho, ¿sabes qué? Si las dos ponen sus consolas a 800 pavos, gente, pues será un nuevo precio, que es un poco lo que han hecho con los juegos también, ¿eh? Que los han subido y ya está. ¿Perder dinero? Sí, gente. Play sí, con sí, 800 sí. euros preparando el camino para el sablazo con el GTA 6 y arrancar los 120 euros más. Las consolas llevan perdiendo dinero prácticamente desde hace dos generaciones, tres generaciones. Sí que sí, pierden dinero, sí. No es broma. O sea, sé que a muchos les pillará por sorpresa. En plan, ¿cómo? ¿Que Play pierde? Pues sí, con su consola sí. Y con Xbox. Y Xbox le pasa lo mismo. Sí, sí, sí. ¿La Play 3 original no costaba lo mismo? Sí que pierden, no, ¿sí? No, Nintendo pronto, no pierde pasta. Más o menos Nintendo son los más listos ahí. Porque te venden una puta mierda a un precio tocho. Adiós, Play. Y hola, tú te piensas que es la polla, pero es una puta mierda. ¿Qué es lo que es la Switch? Una puta mierda, ¿vale? La Switch es un milagro que mueva el Zelda, pero un puto milagro de la tecnología, o sea, eso no tiene sentido. Bueno, así se ve también, te digo. Pero sí, sí, PlayStation lleva mucho tiempo perdiendo dinero con el hardware y Xbox lo mismo, gente. Siempre, llevan muchos años así, muchos años. Yo diría que desde la época de la 360, porque se han hecho la competencia entre las tres y al final la más lista fue Nintendo cuando sacó la Wii. Y empezaron a sacar sus cosas y sus historias y ir por otra vía más tecnológica, más de innovación, de no sé qué, en vez de potencia. Xbox y Play han hecho siempre la competencia a base de potencia y entonces cuando tú te vas a ese tipo de potencia al mínimo precio posible, las consolas las venden por debajo del coste del que les cuesta a ellos. Pierden dinero con las consolas, ganan dinero con los servicios y los videojuegos. Ya está. Funciona así, ¿vale? Para ser competitivas y que la gente se compre la Play en vez de la Xbox, ¿me entendéis? Siempre se ha hecho así. Entonces, Play ha dado el primer paso porque no lo ha hecho todavía Xbox y de momento Play ha dicho 800 pavos PlayStation 5 Pro. A mí me parece muy exagerado el precio. Yo lo hubiese puesto por 600, 650 como mucho, ¿sabes? Clip de Alex, a ver qué ha dicho Alex. Y más los que tengamos Fantasy una Play 5, que se ve ahí, va a 30 FPS. ¡Ah! ¡700! ¡Lo hemos dicho, eh! ¡Oh, no, no, no! ¡800 euros! ¡800 euros!
800. 800. Sin lector. Sin lector. 800 euros, hermano. Ya estáis viendo que todo el mundo está reaccionando de esta manera. 800 euros, Es una barbaridad. Fantasy VII Rebirth que se ve ahí, va a 30 FPS. 800 Galápagos, gente. Mamá, qué locura. Bueno, chavales, a ahorrar, venga, let's go. Ya podéis poner a ahorrar. Que tenéis que jugar al remake del Bloodborne a 60 FPS. En modo 4K a 30, ¿vale? Cuando salga. Madre mía, chaval. Me ha dejado un poco seco el precio, pero también que no digan nada de juegos, ¿sabes? De absolutamente nada, en plan, coño, podrían haber preparado. De hecho, ¿no prepararon para la Play 4 Pro, prepararon juegos? Yo es que yo diría que sí. Yo me acuerdo que me compré algún juego con la Play 4 Pro, tío. No sé si fue el Rise of the Ronin. No, Rise of the Ronin no, perdón. El Rise of the Tomb Raider. O el Tomb Raider o no sé qué, nuevo este que sacaron. O sea, algo había, pero no me acuerdo. Ah, es verdad, el de Last of Us Remake. Fue. Y el God of War también hicieron algo, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé. Pero ahora mismo, joder. ¿Sabéis lo que podían haber hecho, gente? La PlayStation 5 Pro, 800 pavos, pero te regalan un juego. Por ejemplo, el Conquer. ¿Sabes? Por decir, coño, pues un jueguillo. Si total, le sale barato. En fin, hostia puta. Vaya castaña. Espérate, quiero ver una cosa. Quiero ver lo que opina la gente del precio. O sea, ya estamos viendo que la gente está flipando. PlayStation. Oye, a mí me ha dejado un poco sequillo, la verdad. Obviamente. Aquí no lo suben. En PlayStation España. Espérate. PlayStation. Console reveal. 25 minutos. Vale. Gente, os paso este vídeo. Que vosotros tenéis el addon ese para ver lo de los dislikes. ¿Cuántos dislikes tiene esto? Tiene 2.400 likes. $700 is crazy. No, no, 700 no, 800, cabrón. 1.400. Pues 2.500 likes, 1.400 dislikes. Pues ahí está, más o menos, ¿no? La cosa. También te digo cuántos serán de los que su consola favorita, o sea, su electrodoméstico favorito es uno igual, pero verde. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dándole dislike porque son así. O sea, igual que en el otro lado. Es que así funciona. A ver, está todo el mundo flipando, ¿eh? Con el precio. Está todo el mundo flipando en el precio, gente, para que lo entendáis, porque es una escalada de precio grande, ¿vale? O sea, tú por una Play pagabas 500 euros. Ahora pagas 800. ¿Me explico? O sea, es que es una subida mutocha. Ese es el tema, ¿vale? Y no lleva lector. O sea, esa es la historia aquí, ¿sabes? Por eso está todo el mundo flipando en colores. En fin, yo... ¿Qué quieres que os diga? A mí esto me parece una puta locura. Está todo el mundo flipando, ¿eh? Mirad, 700, 700. Y esto que estos se están quejando porque vale 700. En Europa, 800, ¿sabes? Hostia puta, tío. Muy caro. Qué locurón. Qué locurón. Bueno, no sé ni qué decir, la verdad. La PC Master Race. 1900 dislikes y subiendo. O sea, están subiendo más los dislikes que los likes. Qué locura. Es una barbaridad. Es muchísimo dinero, gente. Es muchísimo dinero. No tiene mucho sentido, la verdad. Nos reíamos con que Concord, ya te digo.